noches. Damos comienzo a la sesión ordinaria de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Señor secretario, tenga la gentileza de leer el día. Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, orden del día, sesión académica 24 de junio de 2015. La Academia Nacional de Medicina y la Salud Pública en Colombia, 1873-2010, doctor Álvaro Moncayo Medina. Comentario, doctor Hugo Sotomayor Trivin, presidente de Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Leído el orden del día, señor presidente. Entonces vamos a comenzar presentando al señor doctor Álvaro Moncayo Medina. Médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Salud Pública de la Escuela Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, especialista en Salud Pública y Epidemiología de la Escuela Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, epidemiólogo de enfermedades transmisibles, CDC, Atlanta, jefe de División de Análisis Epidemiológico, Ministerio de Salud Pública, profesor de Epidemiología, Escuela Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, jefe de Operaciones de Campo, Estudio Nacional de Salud, Instituto Nacional de Salud, División de Investigaciones Especiales, consultor en Epidemiología, OPS-OMS, consultor en Epidemiología, Organización Mundial de la Salud, secretario del Comité de Enfermedades de Chagas, Programa Especial, Control de Enfermedades Tropicales, Organización Mundial de la Salud. Distinciones, nombrado epidemiólogo honorario de California, Departamento de Salud del Estado de California, premio Carlos Chagas en carácter extraordinario por su dedicación al estudio y al control de la enfermedad de Chagas en las Américas, otorgado por el Instituto Osvaldo Cruz, Río de Janeiro, publicaciones en revistas indexadas, en capítulos de libros, en documentos oficiales de la Organización Mundial de la Salud, sociedades a las que pertenece, la Academia Nacional de Medicina, la Sociedad Colombiana de Historia, y ha sido representante de la Academia Nacional de Medicina en Alanam. Esa es la presentación del doctor. Téngase gentil, doctor. Señor presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, señores miembros de la Junta Directiva, señores miembros de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina presentes, señoras y señores. La Academia Nacional de Medicina se constituyó por la necesidad de enfrentar y solucionar los problemas de salud pública que eran, a fines del siglo XIX, los relativos a la falta de saneamiento ambiental, la higiene pública, las vacunas y las epidemias. En el mes de agosto de 1854, 28 años antes de que se fundara en Bogotá la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, John Snow en Londres investigaba una epidemia de cólera y sentaba las bases de la moderna epidemiología. Las observaciones de Snow y el análisis de los datos que consiguió lo llevaron a concluir que la bomba de Broad Street era la fuente de contaminación del agua causa de la epidemia. El retiro de la manija de la bomba evitó que continuaran presentándose nuevos casos de cólera y muertes por esta causa. Snow concluyó que la contaminación del agua de la fuente pública de Broad Street por las materias fecales de los enfermos que se filtraban en los pozos sépticos a las capas bajo la superficie era la única explicación lógica de la epidemia y que de alguna forma la materia orgánica expulsada por los pacientes, aunque no se pudiera ver, era la que había causado la enfermedad. El autor supone así que debe haber una causa que, aunque no se podía ver, contaminaba el agua y explicaba la distribución de los casos de la enfermedad. Se adelanta en 30 años a Koch y a Pasteur, quienes demostraron posteriormente la existencia de los microorganismos como las causas de las enfermedades transmisibles. Para llegar a estas conclusiones, Snow introduce en el pensamiento médico y epidemiológico el concepto de tasa al relacionar el número de casos y muertes con la población en la que ocurren y desarrolla la idea del factor de riesgo,
que es la base del pensamiento epidemiológico moderno. La segunda mitad del siglo XIX presenció en Europa el surgimiento del liberalismo económico con su doctrina mercantilista que buscaba limitar la intervención del Estado en la regulación de los mercados con la ingenua esperanza de que ellos mismos se autorregularan en beneficio de todos. En medio de este contexto económico, el choque ideológico entre los contagionistas y los anticontagionistas era inevitable. Los primeros propendían por el lógico establecimiento de reglamentaciones como la cuarentena para evitar la diseminación de las enfermedades transmisibles a áreas no infectadas, con la consiguiente intervención de las autoridades en la limitación de los movimientos de barcos mercantes, lo cual afectaba al comercio de mercancías y amenazaba la rentabilidad de las inversiones. Colombia se encontraba en un momento histórico marcado por las guerras civiles y por los debates entre federalistas y centralistas sobre la organización política del Estado. La economía estaba dando los primeros pasos en la producción agrícola, la explotación ganadera y la minería. Los artesanos comenzaban a organizarse en asociaciones democráticas en la ciudad. En cuanto a las epidemias, el tema de la viruela y su prevención por medio de las vacunas aparece ya en los números de la revista médica. En los números 64 y 67 de la serie 6 del 20 de agosto de 1881 y del 20 de noviembre de 1881 se publica un magistral informe firmado por el doctor Proto Gómez sobre las formas clínicas y las características epidemiológicas de una epidemia de viruela que apareció en Facatativá en junio de 1881. Las descripciones de la sintomatología y de la evolución de la enfermedad son precisas y por primera vez en la literatura médica publicada en Colombia hasta entonces se hace un análisis estadístico de la epidemia y se cuantifican los casos y las muertes según las variables epidemiológicas de sexo y edad, y se calcula lo que hoy conocemos como tasa de letalidad. La Academia Nacional de Medicina se creó formalmente mediante la Ley 71 del 22 de noviembre de 1890 y se instaló solemnemente el 25 de abril de 1891. El doctor Juan de Dios Carrasquilla, como último presidente de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, abrió la sesión solemne con la cual se realizó la instalación oficial de la Academia Nacional de Medicina, con la presencia del presidente Carlos Holguín, quien la declaró legalmente constituida. La revista médica en 1894 publica en sucesivos números una traducción de los estudios de higiene, epidemias antiguas y epidemias modernas, los nuevos caminos de las grandes epidemias, del doctor Adrián Proust, de la Academia de Medicina de París, padre del escritor Marcel Proust. En esta obra de salud pública internacional, el doctor Proust hace una detallada descripción de las influencias, de las epidemias de influenza, las fiebres eruptivas como la viruela y el sarampión. Las epidemias tíficas y el cólera que aparecieron en distintos países de Europa a finales del siglo XIX. Analiza con mucho detalle la relación entre las epidemias y el movimiento de las poblaciones y describe el aparecimiento de nuevas epidemias y su asociación con la construcción de vías de comunicación, en especial de los ferrocarriles
que se extendían por el continente europeo y por el norte de África. Al revisar las actas de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá, queda muy claro, desde la primera, que el tema de los asuntos relativos a la salud pública era de interés principal para la sociedad. Dos de las tres comisiones estaban directamente relacionadas con salud pública, la de vacunas y epidemias y la de la salubridad pública. En 1934, el presidente electo Alfonso López Pumareja pidió a la Academia sus recomendaciones para mejorar la organización de la higiene y la asistencia pública. La Academia preparó un estudio sobre este asunto en el cual se pedía al futuro presidente la creación del Ministerio de Higiene, que fue creado en 1938 con el nombre de Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social. En 1953, en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, el ministerio, durante la gestión del académico Alejandro Jiménez Arango, pasa a llamarse Ministerio de Salud Pública, nombre que mantiene por 50 años hasta que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en 2002, lo fusiona con el Ministerio de Trabajo y pasa a llamarse Ministerio de la Protección Social. Por último, de los 67 directores o ministros de las diferentes entidades encargadas de la salud pública en la historia de Colombia, entre 1886 y 2010, 22 han sido miembros de la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales o de su sucesora, la Academia Nacional de Medicina. La influencia de la Academia en este aspecto se demuestra claramente en que la tercera parte de los responsables de dirigir y orientar las políticas de salud pública han salido de su seno. Gracias, señor presidente. Reflexiones alrededor de la ponencia del doctor Álvaro Moncayo Medina, Academia Nacional de Medicina y la Salud Pública, 1873-2010. Son unas reflexiones que hago con base en una mirada histórica larga, no solamente la parte de la época que le corresponde a la Academia Nacional de Medicina. Yo tengo una clasificación desde hace años de las grandes etapas epidemiológicas de Colombia. La primera etapa corresponde al aislamiento epidemiológico durante miles de años de América. La razón: hubo muy pocos animales de corral, donde no hubo la posibilidad de infecciones de animales a los hombres. Luego viene la segunda etapa, la guerra de conquista arrasada, de tierra arrasada, siglo XVI. Básicamente es hambre, accidentes con animales, fatigas, guasavaras. No hay evidencia, cuando uno revisa a los cronistas con claridad, de ninguna enfermedad equivalente a un paludismo o cosa por el estilo. Son fatigas, aguaceros, animales. Luego viene la tercera etapa, la etapa de la servidumbre y la esclavitud, siglos XVI y XIX. Ser siervo y ser esclavo tiene una connotación espiritual, inmunológica y física. Es un caldo de cultivo social para que las enfermedades importadas se quedaran. Luego viene, a partir de 1820, 1819, los procesos de colonización, navegación a vapor, vías de comunicación, guerras civiles, siglo XIX, primera mitad del siglo XX. En esa época se funda la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá y la Academia Nacional de Medicina, y aparecen las mentalidades científicas. Las tres mentalidades científicas: la mentalidad anatomopatológica, fisiopatológica y etiopatológica. Y finalmente, los últimos años que nos han tocado a todos nosotros, violencia y corrupción. Gran despliegue de la medicina científica. Primer momento, se encuentra en este mapa que América solamente tuvo 5 animales domesticados: el perro, el pavo, la llama de la alpaca, el cuy y el pato almizclero.
y pare de contar. Lo que son otros animales no existieron. Estos mapas que van a ver son obra de una geógrafa que se ha dedicado a la geografía médica. Y Marcela, corredora que está, que me sirve muchísimo para elaborar el libro. Entonces, ella va, es la autora de estos mapas formidables. Regalo mortífero de nuestros amigos los animales. Estas son las enfermedades asociadas a los animales domésticos. Y como en alguna circunstancia, esas enfermedades pasaron a los hombres. Aquí no hubo ninguno de esos animales. No hubo cerdos. Flota de galeones de la carrera de Indias. Viene el contacto. Para señalar que hasta el siglo XX fue una lucha contra los animales. Una lucha contra el jaguar. Una lucha contra la fatiga, el cansancio, el hambre. Eso derivó en el siglo XX en lo que llamó el tigrilleo, matar a los animales. También ustedes ven una cacería de un jaguar. En Colombia hay 5 o 6 felinos. El ocelote, el yaguarandí, el tigrillo. El puma y el jaguar. Con base en esos datos, le pedí a Eddie Marcela que hiciera un mapa de la distribución de los jaguares y pumas en Colombia. Ustedes se dan cuenta que si comparamos con un mapa hipotético del siglo XVI, rápidamente es una extinción. Se acabaron con las causas de enfermedades del siglo XVI, eran los grandes depredadores. El otro depredador, siglo XVI, siglo XVII, XVIII y XIX, los caimanes. Esto es un dibujo del siglo XIX, un ataque de un caimán a una persona que va en una balsa. El río Magdalena estaba lleno de caimanes, todos los ríos nuestros. Para llegar a asentarse en algún lugar, las personas que iban tenían que disparar para que los caimanes se separaran. Tuve la oportunidad de estar en el 2006 dirigiendo una misión médica en un resguardo indígena, Caño Mochuelo. Nunca en mi vida había visto tantos caimanes como vi en el Casanare. Gigantes. Yo pensé que eso era cosa del pasado, mucho caimán. Los caimanes del río Magdalena. Mire la distribución que hizo Eddie Marcela. Los cocodrilos en Colombia. El cocodrilo americano, el cocodrilo del Orinoco y el cocodrilo negro del Amazonas. Hay confluencia. Entonces, lo que es Colombia tenía una enorme cantidad de esos animales. Eran los riesgos de convivir, de pasar por nuestros ríos, los caimanes. Anaconda. Muchos. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía en su casa una anaconda para que se comiera las serpientes venenosas de los ratones. Eddie Marcela hizo una distribución de las serpientes venenosas. Este mapa, muy interesante. Ustedes pueden ver abajo la leyenda. Entonces, esto tiene mucho valor para la salud pública, para un médico que hace rural. Es lo que se llama geografía médica. Desembocadura del Cauca. Ustedes se pueden dar cuenta, una canoa y al lado un quiróptero, un murciélago. Entonces, los problemas que tuvieron los españoles básicamente fueron riesgos de animales. ¿Ellos qué trajeron? Trajeron las armas de fuego y trajeron una cosa muy interesante, el perro entrenado. El perro entrenado en comer a las personas. Unos perros grandes, los perros que había en América eran perros pequeños que no ladraban. Estos perros estaban entrenados en comer a indígenas, pues los indígenas se echaban achote y los perros los olían y se les tiraban, los aguchaban. Ahí está. Esto en México, pero aquí describen cómo en Cota aucharon los perros para comerse a los indígenas. Enfermedades infecciosas importadas del viejo mundo. Entonces, además de los perros, de los caballos, llegan una cantidad de enfermedades que aquí no existían, por las cosas que anotamos. Virus, sarampión, rubéola, viruela, parotiditis, fiebre amarilla, dengue. Ahora aclaramos eso. Rickettsias, Probasec y Moseri, bacterias, Brucella abortus. Aquí jamás hubo brucelosis porque jamás se tomó leche que no fuese humana.
Bordetella pertussis, Mycobacteria bovis, Yersinia pestis, Mycobacteria lepra, Neisseria gonorrhea. Parásitos, Plasmodium, Schistosoma mansoni, Buchereria, Uncocerca, Nicatos americanos. Entonces, dentro de esta idea, yo he planteado un factor 5M1T y las infecciones, como una forma de mnemotecnia. Los cinco factores, 5M, mercaderes, militares, marineros, misioneros y migrantes. Esos fueron los responsables de la aparición de las enfermedades en nuestro país, en nuestro medio. Y una T, turistas, siglo XX. Hoy tenemos los turistas. Importaciones de enfermedades procedentes de África, Europa y Asia. África, Europa, malaria, oncocercosis, Buchereria bancrofti, amebiasis, fiebre amarilla, etc. Viruela, lepra, gonorrea, tos, febrina, sarampión, peste. Asia, sudeste asiático, influenza aviar y dengue. Ahora vamos a ver por qué. El dengue llegó procedente del sudeste asiático, no llegó de Europa. Las enfermedades llegan a América, generalmente procedente de Oriente, de Europa para acá. Importaciones recientes de enfermedades procedentes de África y Asia. VIH, África, chikungunya, a partir de septiembre del año pasado. Chikungunya llegó y se va a quedar como llegó la malaria y llegaron otras enfermedades. Sudeste asiático, influenza aviar y el SARS. Entonces, hoy en día tenemos ya una globalización. Ya no nos llegan enfermedades solamente procedentes de Europa y África, sino llegan de todo el mundo. Penetró a Colombia la viruela muy temprano, pero no tan temprano como en México. La primera epidemia de México se da en 1519. La primera epidemia de viruela en Colombia se da en 1558. Aquí les traigo el mapa que hizo Edith Marcela de la penetración de la vacuna de la viruela en el Nuevo Reino de Granada. La ruta que siguieron los vacunadores. Ingreso de lepra a Colombia por el río Magdalena. El río Magdalena era el eje de nuestro país. El río Magdalena es la quinta cuenca hidrográfica de Sudamérica. La primera cuenca hidrográfica es Amazonas. La segunda, Paraná, Paraguay. La tercera, Orinoco. La cuarta, San Francisco, Brasil. Y la quinta, Magdalena. Colombia es un país orientado hacia el norte por el río Magdalena. Los otros países están orientados hacia el sur, hacia el oriente. Entonces, esa fue la penetración de la lepra. Este mapa lo compuse con base en los datos que encontré en el libro del doctor Bautista Flores. Este es el mapa que hizo el doctor Bautista Flores en 1910, cuando se suponía que la lepra era un problema gravísimo en Colombia. Una enfermedad que trajeron los negros, los esclavos negros, pero que no prosperó en Colombia, pero sí prosperó en las Antillas, fue el Dracunculus medinensis, dracontiasis. Ahí está. Es el mapa. Me acuerdo que este caso fue para mí muy interesante porque yo, leyendo a los cronistas, encuentro con la descripción de un padre en Cartagena de la dracunculosis. Y dije, pues esto es dracunculosis. Y yo aprendí que la dracunculosis no existía en Colombia. Y le pedí audiencia a mi profesor de parasitología, que en ese tiempo era rector, era decano de la Facultad de Medicina, el doctor Augusto Corredor. Y el doctor Corredor, ¿aquí existió para dracunculosis? No. ¿Lo va a leer este texto? Sí. Existió un caso de dracunculosis, pero no prosperó. Un caso muy severo en Colombia, la potra. La potra fue un problema en Cartagena hasta 1960. Está el foco de potra en Cartagena. Hasta Luis Carlos López le dedicó un verso a los potrosos. Es una enfermedad erradicada, como el dracunculosis, que no prosperó, como la viruela, que fue erradicada a punta de vacuna. Oncocercosis. Fue un problema en Colombia hasta hace 10 años o 5 años, ya está erradicada en el Pacífico. Ustedes pueden ver el mapa ahí, también hecho por Eddie Marcela. Estos mapas son muy importantes porque creo que se está introduciendo el concepto de geografía médica, de georreferenciación. Los epidemiólogos y los salubristas saben hoy mucho de matemáticas, pero pocos saben de geografía y georreferenciación. Los estudiantes de medicina hoy en día, yo a los estudiantes de medicina les pregunto, ¿dónde queda Bogotá? ¿En qué cordillera? El 80% me dicen que queda en la cordillera central.
están perfectamente fuera de contexto. ¿A qué cuenca pertenece Bogotá? ¿Eso qué es, doctor? ¿Qué es una cuenca? El Pian, tercer periodo, que corresponde a la erradicación del Pian con penicilina. Aquí, hace mucho tiempo, cuando presentamos la historia de la treponematosis, invité al doctor, que fue secretario de nuestra Facultad de Medicina, ahora se me olvidó el nombre, a comentar su experiencia en el Chocó, en el Pacífico. El doctor numeró todos los ríos, desde el río Mataje, en el límite con el Ecuador, hasta el norte, y los numeró. La margen derecha les puso un número par y la margen izquierda un número impar. Durante 14 años les puso a todas las personas penicilina. Así fue como erradicó el PIAM. Ahorita me acuerdo el nombre, porque fue una conferencia extraordinaria que el doctor de Toque, en el año 50, hizo eso. Distribución del coto en Colombia. Como se dan cuenta, son enfermedades en cierta forma erradicadas. El coto fue un problema muy serio en Colombia hasta 1950. ¿Quién lo erradicó? Simplemente cuando tomaron decisión de enriquecer la sal con yodo. Se acabó de un plumazo el problema del coto en Colombia. Entonces, son enfermedades que han sido controladas con salud pública elemental, sencilla. Paralelismo entre dos enfermedades con ciclos urbanos y selváticos. Ciclo urbano y selvático de la fiebre amarilla, ciclo urbano y selvático de la rabia. Virus y vector Aedes aegypti importados del África. Primera epidemia en América en 1948. En Colombia en 1651 en Cartagena. La fiebre amarilla está bien documentada en Cartagena en 1651. Antes no. Hombre y algunos micos, marsupiales y roedores. Vector Aedes aegypti y su ciclo selvático en magogos y sabetes, sea en puertos y selvas. Ciclo urbano y selvático de la rabia, probablemente existía en América prehispánica. Hombre y varios mamíferos, hospederos vectores principales en Colombia, en las ciudades de los perros y los gatos, en los campos los murciélagos y hematófagos, de modo rotundos. Es una perspectiva bien diferente. Vector de la fiebre amarilla, la de Egipto invadió América a partir del siglo XVI, ¿Por qué? Porque el Caribe fue fortificado y las fortalezas tuvieron que tener aljibes y puestos de agua. Y por eso es que prosperó la fiebre amarilla en el Caribe, en la medida en que había necesidad de defensas contra los enemigos de España. Es una enfermedad vinculada a la lucha geopolítica del predominio europeo en el mar Caribe. Ahí están los diferentes nombres. Al final, Castillo de San Felipe, Cartagena, Santa Marta, Tolú. Ciclo de fiebre amarilla, ustedes pueden ver la S. aegypti y la selvática de la magos. Estos son los reservorios de la fiebre amarilla selvática en Colombia. Unos aulladores, una araña, ardila, martas, agutí. Murciélagos hematófagos. De 950 especies de murciélagos identificados en el mundo, cerca de 200 se encuentran en el hemisferio occidental. Solo tres de ellos son hematófagos. En América solamente existe el Desmodo rotundus. Aquí hay que hacerle un crédito al que fue presidente de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, que cuando fue ministro de Salud, el doctor Otero. El doctor Otero, siendo ministro de Salud, fue capaz de establecer una norma clara para luchar contra la rabia transmitida por los murciélagos. Hasta ese momento no había claridad sobre eso. Se focalizaba la atención solamente en el problema de los vectores, el perro y el gato. El doctor Otero tomó una decisión, obviamente muy amparado por técnicos, en que era necesario luchar contra los vampiros, los murciélagos, el de modo rotundo. La fiebre amarilla ingresa a Colombia al interior. ¿Cómo? A través de la navegación. La primera epidemia se da en la costa en 1651. Se da al interior del país en Honda en 1630. Y luego en el Zulia, en Catatumbo. Y luego en el Amazonas en 1875. ¿Por qué? Por la navegación. A vapor. Entra eso.
Ustedes pueden ver ahí, en aquel lado de la fotografía, tumbaban montes y acumulaban árboles. Los árboles caían, llegaban, cogían la madera y llegaban los aedes aegyptis en los buques y se confundían en la selva, intercambiaban material con los demagogos y los sabetes. Y así fue como la fiera amarilla de puerto se convirtió en fiera amarilla selvática en Colombia. El diagrama de la tercera locomotora que llegó a Panamá. Panamá fue un problema muy serio. Cuando Panamá pertenecía a Colombia, el problema de la fiera amarilla. Esta fotografía la tomé en el museo de allá en Panamá. Más de 10.000 personas habían muerto de fiera amarilla, viruela y accidentes. La fiera amarilla selvática, que es el riesgo nuestro. Ya no solamente la fiera amarilla urbana, sino selvática. Y este es el mapa genial que hizo Eddie Marcela. Municipios con mayor afectación por rabia silvestre. Cuando yo fui a trabajar a hacer mi rural en Córdoba, en Tres Palmas, en Santa Isabel, había ocurrido una epidemia de rabia silvestre en el Darién. Yo dormía amortajado. Me envolvía en una sábana con ese calor y una hamaca para que no me mordieran los murciélagos. Claro, a las 2 de la mañana me tenía que levantar y echarme cantidades de agua para sofocar el calor, pero al temor al murciélago y la rabia. Dense en cuenta cómo está el murciélago en este país. El murciélago es la rabia. Mapas de rutas de ingreso de la peste a Sudamérica. Dense en cuenta que siempre viene de oriente a occidente. Es la invasión de la peste. Todos los países americanos, menos Colombia. La razón no se sabe exactamente. Hicimos un trabajo con el doctor Álvaro Facchetti, que está publicado en Biomédica. Este es parte de ese trabajo que hicimos. No hay claridad qué fue lo que pasó en 1914 en el departamento de Magdalena y Atlántico sobre una posible epidemia de fiebre porcina pestis. Pero no está claro que se haya presentado eso acá. Ahora, ¿por qué se explica la llegada del dengue a América? Miren, el viaje de Acapulco a Filipinas se da unos años después, 1565. Entonces comienza a haber una navegación hacia México. México tiene una cosa importante, uno va a México y tiene mucho contacto con el mundo asiático, con Filipinas, con China, Japón. Uno va al Museo de Dolores Olmedo y encuentra mucha cerámica china. Galeón de Manila. Con el tiempo, ese galeón de Manila, esas naves que tenían en Manila, fueron lo que dieron el nombre a los champanes aquí en la embarcación del río Magdalena. Es un nombre originario de esa parte. Viene procedente del Vulpictus de Asia. Esta es una epidemia que se presenta, una invasión en 1982, en algunas llantas, neumáticos usados. Entonces, el Albopictus viene del Asia, el dengue también viene del Asia. La primera epidemia con claridad de dengue se presenta en Estados Unidos en el siglo XVIII. El dengue en Colombia, como se dan cuenta, procedente del occidente hacia acá. El occidente, aquí, en este sentido. Ingreso de cólera a Colombia. La primera epidemia se da en Cartagena en 1849, la segunda en Tumaco, 1981. La primera llega procedente de Europa, por la navegación transatlántica. La segunda viene procedente del Asia. Esta fotografía la tomé en el Museo Naval de Cartagena. Hay un elemento importante que cambia mucho la realidad de este país, es la liberación de los esclavos. Se acaba con un determinante de la enfermedad, que es la esclavitud, la servidumbre. Eso es muy importante, son elementos determinantes, acabar con la guerra, acabar con la servidumbre, la esclavitud, determinantes mayores. Los consumidores de chicha en nuestro país. Bolívar liquida los resguardos aquí en la Sabana de Bogotá. Lo liquide la gente, se viene a vivir a Bogotá, se empobrece terriblemente y comienzan a consumir chicha.
El doctor José Félix Melizalde, en el libro que está aquí exhibido, describe cómo la gente tenía una enfermedad que le llamaban guayabo, porque la piel se colocaba áspera. Las personas tomaban mucha chicha. Eso lo aclararon a finales del siglo XIX. Tomaban 3 litros de chicha aquí en Bogotá. Entonces la chicha, muy rica en muchas sustancias nutritivas, pero muy pobre en un aminoácido, la niacinamida, fue lo que dio lugar al chichismo, que luego se aclaró que era pelagra aquí en Bogotá. La enfermedad de las 4D, dermatitis, diarrea, demencia, defunción, la pelagra, asociado a la liquidación del resguardo a la pobreza tan terrible. Entonces la Academia Nacional de Medicina tuvo ya que ver con esto, ya cuando se aclara el problema de las enfermedades transmitidas por alimentos. Esto es el Chagas. Es una enfermedad, de las pocas enfermedades que existían aquí autóctonas, la leishmaniasis, el Chagas, la nigua, la bartonellosis y el Chagas. Son los casos más importantes de Chagas, como ustedes ven ahí en ese mapa. Sin embargo, hay cosas excesivas. Cuando estuve en ese resguardo indígena de Caño Mochuelo, trabajando, viene la desembocadura del río Casanare sobre el río Meta. La gente de Yopal resolvió que los indígenas tenían riesgo de tener Chagas y ordenaron construirles a los indígenas viviendas disquesanas de adobe y ladrillo, y no han hecho ninguna investigación sobre la presencia del vector. Entre las comunidades indígenas no hay Chagas. Hay Chagas entre las comunidades mestizas del Piedemonte. Otra enfermedad importante, la enfermedad de Tobia, que describió el doctor Luis Patiño Camargo en Tobia, Cundinamarca, en 1932. Hay una aparición recientemente en los Córdobas y en el Coclí de esta enfermedad. Recientemente, en los años 70, 71, perdón, 2001, 2011 y 2010, se descubrió la presencia de tracoma en algunas comunidades del Vaupés. Y cuando uno estudia el tracoma en el Vaupés, lo asocia fundamentalmente a una teoría del poblamiento de las comunidades indígenas en el Vaupés, el viaje de la anaconda. En la anaconda, los pueblos más ricos se distribuyen en los lugares más importantes de esa región, y los pueblos más pobres, los macú, en los lugares más recónditos. Los macú son los que tienen tracoma. Son considerados como no humanos. Colombia es un país especial en América. Entre 1873 y 1891, años en que se funda la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales de Bogotá, iniciación de las actividades de la Academia Nacional de Medicina, Colombia pasa a ser un país federalista, un centralista, de los Estados Unidos de Colombia a la República de Colombia, 18 años, y se padecen las guerras civiles de 1876 y 1885. De la iniciación de tareas de la Academia Nacional de Medicina hasta finales del siglo XIX y principios del XX, en 11, 12 años de organización política centralista se padece la guerra civil de 1895, la guerra de 2010, y se inicia el siglo cauchero en la Amazonia con su corolario de esclavitud para los indígenas de esa zona del país. Los epidemiólogos no trabajan eso. Subían de que los indígenas son personas, que hubo un serio problema gravísimo en la Amazonia colombiana, la muerte de los huitotos, el ciclo del endeude. A más de 40 años de la iniciación de labores de la Academia Nacional de Medicina, se da la guerra con el Perú. La guerra con el Perú, la Academia Nacional de Medicina tomó parte activa en las deliberaciones. El doctor Patiño Camargo fue una guía epidemiológica. Se destacaron médicos para investigar la posibilidad de fiebre amarilla y el control de las enfermedades de transmisión sexual. A los 60 años de la existencia de la Academia Nacional de Medicina, el país participa en la Guerra de Corea y comienza a vivir el periodo de la violencia política entre liberales y conservadores. A los 37 años de existencia, la Academia del país comienza a pensar los efectos de la llamada Guerra Fría, surgen las guerrillas de la FARC y el ELN y otras. A los 90 años de existencia de la Academia surge el narcoterrorismo, con la caída del bloque socialista europeo, las guerrillas se sumergen en el narcotráfico, practican la esclavitud moderna, el secuestro y el ecocidio como arma de guerra, convirtiéndose así en una fuerza simplemente criminal y retrógrada.
A los 124 años de existencia de la Academia Nacional de Medicina, los colombianos seguimos padeciendo el fenómeno de la guerra. La constitución política nos cambia. Somos un país ya pluralista. Aceptamos que hay comunidades que hablan diferentes idiomas, como ustedes pueden ver allí. Es un país que comienza a cambiar en forma importante. Entonces, de todo esto que planteo yo, que los médicos tenemos que hablar de geografía médica y de la salud. El concepto de enfermedad tropical es un concepto absurdo. Es un concepto técnico, pero no es complejo. La geografía médica y la salud es la rama de la geografía humana que estudia la distribución en el espacio del léxico, los imaginarios y los hechos sobre la salud y la enfermedad de grupos humanos en interacción entre ellos y con los elementos bióticos y abióticos. El léxico es muy importante. Yo le digo a mis estudiantes, ustedes van a la costa y el paciente le dice, seño, tengo reuma. Y el muchacho que nunca ha salido de Bogotá se imagina que tiene reumatismo. Y reuma es gripe. Van a la costa, doctora, tengo fatiga. Y el cachaco piensa que es cansancio. Es hambre. Va uno al sur del país, doctor, me ven los compañones. Y el médico que no sabe eso, ¿quién sabe qué va a examinar? Se olvida examinar los testículos. O las mochilas en el Cúcuta. O el ejemplo patético. La chucha, doctor, tengo chucha. Aquí es chucha una cosa, en la costa es otra cosa. Entonces, eso es importante, saber esas diferencias. La geografía médica y la salud en Colombia, país ecuatorial al norte de Sudamérica, con tres grandes ramas de la cordillera de los Andes, con costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe, Océano Atlántico, con cinco regiones naturales continentales y una insular, cinco grandes cuencas hidrográficas, nueve centros hidrográficos, cinco pisos térmicos, dos estaciones anuales, los fenómenos cíclicos del Niño y la Niña, extraordinaria diversidad, está estrechamente relacionada con los grandes cambios históricos, sociales y antrópico-ambientales que comenzaron a darse desde el temprano poblamiento del territorio hace más de 12.000 años. La distribución de los fenómenos, por ejemplo, las serpientes, los accidentes ponzoñosos tienen un límite, más o menos coincide con el de las enfermedades transmitidas por vectores. La posibilidad de que uno sea mordido por una serpiente venenosa a más de 2.000 metros es muy poca. Entonces, los muchachos tienen que saber eso. Gracias. Ayer estaba conversando con el doctor Hervé Aguirre, que es un médico muy importante, un cirujano plástico. Está haciendo un doctorado en historia. Está haciendo una investigación absolutamente maravillosa sobre tesis de grado en la Universidad Nacional. Y llegó a una conclusión, que las tesis de grado en la Universidad Nacional son una gran expedición humana. Es como una expedición, me gustaría que usted empleara el concepto, doctor Aguirre. Las tesis que produjo la Universidad Nacional desde 1872 hasta 1954. Cuando uno mira, se da cuenta que la gran cantidad de médicos que allí se graduaron hicieron un viaje prácticamente por todo el país. Yo creo que hay alrededor de 600, casi 700 municipios donde se hizo estudio de la situación, digamos, sanitaria, y hablando un poco con el doctor, redondeó ese concepto. Así como una misión, una expedición botánica, una expedición coreográfica, yo creo que podemos empezar a hablar de una expedición médica que se hizo, y como bien lo decía el doctor Sotomayor, sin un director. Más que como un proyecto, fue más bien un resultado. Y entonces ahí estamos trabajándole al tema, y muchas gracias por pues comunicar esto a la audiencia, que infortunadamente se sale del tema, pero les agradezco mucho poder comentarles. Se sale del tema, doctor, parcialmente. Pero queda pendiente para presentar acá, ¿no es así? Yo creo que analizar las tesis de la Universidad Nacional es una cosa absolutamente maravillosa. Examinar las tesis de grado, doctor Álvaro. Yo también quería informar que en este momento estoy colaborando en el doctorado en Historia de la Universidad de los Andes, el Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. Está desarrollando un doctorado. Tengo dos alumnas. Y también quiero informarles que la Academia Nacional de Medicina ha puesto a su disposición de este doctorado y de esta clase de historia
de la medicina, las instalaciones tanto de la academia como de la biblioteca. O sea que creo que es muy importante ese entrecruzamiento de disciplinas. Doctor Niño. Sí, doctor Sotomayor, por supuesto, no, agradecer y felicitar la conferencia. También un poco, me gustaría un poco como una reflexión y a la vez una pregunta en términos de cómo logramos efectivamente reconocer el valor de la historia y de la geografía médica en el proceso de formación de nuestros profesionales, porque como usted mismo lo dice, parece que hay como una desconexión a veces, o a veces hay una cierta traslocación, podría uno decir ahí, en términos de lo que se brinda y lo que debería en determinado momento pues un joven conocer, y más en materia de poder reconocer el gran valor que en nuestro país hay en materia de producción de conocimiento. A veces uno mira y pues el conocimiento de punta, la literatura científica extranjera, etcétera, etcétera, y no muchas veces se da esa oportunidad de que pues se vea que efectivamente nosotros tenemos una capacidad impresionante y tenemos una historia y un bagaje muy importante, y además obviamente también cómo pues va cambiando la forma de abordar en determinado momento las enfermedades. Sí. Hace algunos años en alguna reunión que tuvimos de esta sociedad se habló de los aportes que la región andina le dio a la medicina mundial. Primero, fue un botánico andino quien descubrió la quina. Segundo, fue la quina la que cambió el curso de la humanidad porque acabó con las fiebres terciarias y cuartianas que diezmaban a la población en Europa. Fue la quina la que favoreció que las tropas de Estados Unidos ganaran las guerras en el Japón. Fue la papa, maestro Germán Arciniega nos dictó aquí una conferencia muy buena, fue la papa la que salvó las hambrunas en Europa después de la guerra. Fue el curare, el primer relajante muscular que por lo que conoció la humanidad, descubierto también por un botánico andino, que permitió la evolución de la anestesia general y por ende la cirugía. Y desafortunado o afortunadamente también fue un botánico andino quien descubrió la coca, que fue el primer anestésico local que conoció también la humanidad. Esos aportes se consolidaron y se presentaron en un congreso mundial en el cual realmente tuvimos la oportunidad de decirle al mundo que no somos tan tercermundistas y que sí hay una deuda que nos deben dar. El tomate es mexicano, los mejores chocolates del mundo son suizos, pero se nacieron en México. Y hay muchas reflexiones que se pueden anexar a eso. En primer término, felicito a los expositores. Dos preguntas. Después de la guerra de los mil días, definitivamente el país quedó sumido en la más absoluta pobreza y una de las áreas que más fue afectada fue la salud pública. Sin embargo, tengo entendido que a partir del año de 1920, con la plata o con los 20 millones de dólares que Estados Unidos le entregó a Colombia, definitivamente hubo un desarrollo, un progreso, por lo menos relativo de la salud pública. Yo quisiera preguntarle al doctor Moncayo, ¿en qué consistió ese desarrollo en ese periodo, en esa década de los 20? ¿Yo le puedo responder? Bueno, con la llegada del dinero de la indemnización de la pérdida de Panamá, hace presencia la Fundación Rockefeller, ¿sí? Y luchan contra la famosa uncinariasis. La primera que llega aquí en Colombia es la lucha contra la uncinariasis, ¿sí? El timol, luego otras sustancias, y se organiza el sistema de estadística del Ministerio de Instrucción Pública. Entonces, es a través de eso es que comienza a lucharse contra una enfermedad plaga en Colombia, que le decían en algunas partes de Antioquia tuntún y en Santander le decían imbombera, tuntún porque producía tan anemia, dolor de cabeza, tuntún, tuntún, y la imbombera porque se hincharon los párpados y los pies, se ponía como una bomba. La uncinariasis fue un problema muy grande en Colombia, hasta nos tocó a nosotros. Nosotros aprendimos síndrome de la Colombia, de nutrición, poliparasitismo y anemia. El profesor Francisco Millán nos decía, cuando se le borra uno el pliegue de la mano, que tiene menos de 5 gramos de hemoglobina. ¿Sí?
Eso se nos acabó después porque apareció el calzado de Stanton, ¿se acuerdan? El calzado de plástico. El campesino comenzó a usar zapato plástico. La oncinaresis comenzó a disminuir a partir de los años 70. Entonces, la oncinaresis está vinculada a esa lucha especial contra, por el control contra la oncinaresis para producir más economía de mercado hacia el exterior. Luego vino otras cosas. Otra pregunta que no sé si me la pueda responder realmente. Usted mencionó cuatro animales domésticos, entre ellos el cuy, ¿correcto? Sí. Se supone que el cuy era un animal doméstico que se criaba en el mismo sitio donde la gente dormía y que era un transmisor de la tuberculosis. Sí. Gran parte de la tuberculosis entre los indígenas colombianos está dada por la alimentación con ese animal. Gonzalo Jiménez de Quesada y los soldados españoles consumían grandes cantidades de cuy aquí en Cundinamarca. Sí, claro. Y lo mismo los indígenas. Sin embargo, poco a poco ese tipo de alimentación o ese animal en este medio comenzó a desaparecer. Y finalmente quedó circunscrito a los departamentos del Cauca, Nariño, al Ecuador y a Bolivia. ¿Cuál es la razón o cuál es la explicación para que se haya terminado ese animal? Bueno, el cuy, digamos, el doctor Gonzalo Correal y la doctora Pinto investigaron zooarqueología y encontraron que el cuy doméstico tiene un poquito más grosor en sus huesos que el cuy salvaje. Aquí hay presencia de cuy domesticado en la sabana de Bogotá hace más de 4.000 años. Esto estaba lleno de cuy, aquí consumía mucho cuy. Lentamente fue desapareciendo porque se luchó contra todo lo que apareciera como indio, ¿sí? Entonces la gente luchó contra las costumbres indígenas y entre esas comer cuy. Lentamente fue desapareciendo y así como se abandonó el uso del muisca como lengua, lentamente se abandonó el consumo del cuy, ¿sí? Yo creo que es básicamente como una presión de tipo cultural, la vergüenza étnica. Cuando uno se siente menor por ser indígena, uno se ve al espejo y no se gusta. Una enfermedad grave entre los indígenas. Álvaro. Vale. Sí. El cuy, entre otras cosas, no está asociado, perdón que yo le diga, a la tuberculosis. Eso lo digo porque yo participo mucho en PAMINSA. PAMINSA es una asociación de paleopatología internacional. Y el doctor José Vicente Rodríguez, profesor de la Universidad Nacional, él insiste en vincular el cuy con la tuberculosis. Los otros paleopatólogos americanos no entienden por qué el doctor José Vicente se está empeñado en eso, donde no hay nada que demuestre tal cosa, tal aseveración, ¿no? El cuy en algún momento está vinculado, últimamente se está tratando de vincular a una reserva de peste bubónica en la región del Chimborazo, por unas pulgas que aparecen en el cuy, entonces pueden picar a las personas. Pero no hay una relación estadísticamente significativa, por lo que yo sé, lo que me han comentado los paleopatólogos, entre el cuy y la tuberculosis. Bueno. Gloria. Mira que hace más o menos unos 15, 20 años, en el Club de los Lagartos, en toda la parte del lago, donde se practica esquí y todo, hubo de pronto una plaga de cuy impresionante, que lo acabaron porque entonces empezó a comerse el pasto y a irse a los campos de golf, y acababan con el pasto, era impresionante, quedaba la tierra totalmente expuesta, y entonces lo acabaron, pero se veía como si fuera lo más natural del mundo, estos animales aquí en la sabana de Bogotá. Aquí en los humedales de Córdoba hubo recientemente cuy, salió en la prensa, los humedales de Córdoba. Y la carne de cuy parece de cerdo, muy agradable. Yo me acuerdo cuando mi esposo fue ministro y fuimos a Nariño, fuimos a Pasto. Entonces, una de las delicatessen que le servían al señor ministro a todo el mundo, ahí era el cuy, y pasaban como pasabocas las partes, los intestinos, el hígado, todas las cosas del cuy, y que lo comían como comer uno aceitunas o así, con papa hervida. Sí. Y cuando José María Salazar Buccelli estuvo de ministro, Amalia de Salazar me invitó a mí también y fuimos a Pasto.
Y entonces nos mandaron una bandeja al hotel en que era los dos animalitos, parecían dos ratones, con un tomatico aquí en los dientes. Yo le dije a Amalia, yo te estimo mucho, de pronto puede ser muy rico el cuy, pero sabe que a mí me parece una rata común y normal de las que uno ve en la sabana de Bogotá. Así de que en esa época no comí el cuy, pero cuando mi marido estaba de ministro, sí comimos el cuy, pero ya preparado, hervido, que lo meten en un palo y lo ponen en el fuego a dar vueltas así, y es una carne que sabe a cerdo. Ya aquí sin piel, sin los dientes, sin la cuestión, no es tan desagradable para... ¿Otra? Sí, alguien va a decir. Eddie, la autora de los mapas. Para dar respuesta al doctor Niño con respecto a cómo hacer para que nuestros estudiantes de medicina logren hacer esta gran relación de la geografía con la medicina. Yo como formación tengo la citohistología y después hice el salto a la geografía. Y siento por mis estudiantes en cito, por los acompañamientos que hice con el doctor Sotomayor a los estudiantes de medicina, y es que se pierde la esencia de la medicina como una ciencia humana principalmente. Entonces se desliga la enfermedad de la persona y eso hace que totalmente sea una interpretación un poco alejada de lo que es la persona en su espacio natural. Y el hecho es que nosotros hacíamos el ejercicio de ponerlos en una situación un poco nativa de qué implicaría si su paciente llega con ciertas condiciones médicas que proviene de tal sitio, y muchos pues obviamente no sabían dónde era el sitio, no saben dónde es norte, sur. Me acuerdo que el río Magdalena lo ponían en la Guajira. Bueno, cosas que para nosotros eran como que wow. Ni siquiera en el colegio logran como comprender estas cosas. Y siento que la geografía, tanto como la medicina, van de la mano. Y para eso está la epidemiología y la salud pública. Pero a veces un poco nuestros intereses científicos hacen como que se haga una línea divisoria y a veces se deja de lado al médico o se deja de lado al científico social, porque se entiende como que no están hablando el mismo idioma. Y es principalmente, creo que parte de nosotros, los que pues dictamos clase, poner a nuestros estudiantes en esas situaciones para que comprendan que el mundo no solamente es Bogotá, que no es el lenguaje científico, sino que hay otra forma de hacer ciencia en lo local. Por ejemplo, en un resguardo indígena se crea ciencia y eso tiene implicaciones también en el mundo científico, como lo llamamos. Sí, yo le digo a mis estudiantes de medicina, mire, un médico tiene que saber montar a caballo, manejar canaletes, montar bicicleta, saber nadar, guindar una hamaca. Porque el médico es eso. Estamos convencidos de que el médico solamente trabaja en un hospital de cuarto nivel. El médico hace ciencia en una canoa. Entonces estamos acostumbrados a pensar en la medicina sofisticada, la medicina de moléculas y demás. El médico es de campo, la gente se ha olvidado. Entonces el médico, como aquí existe el doctor Groth, en la Academia Nacional de Medicina, es el epidemiólogo, el salubrista de campo. Tipo que caminó el país. Hoy ya estamos acostumbrados a ver salubristas, epidemiólogos que manejan matemáticas, ¿sí? Pero que no conocen el país, y para nosotros es grave eso. Entonces se transmite una idea de que la medicina, solamente la medicina sofisticada, la de laboratorio, y no es así. La medicina es un deporte extremo, es algo absolutamente maravilloso si uno la ejerce como tal. Doctor Michel, ¿tienes que decir algo? La historia de la pereza tropical.
La pareja tropical era un concepto sobre las comunidades indígenas trabajadoras que en las épocas de los años 20 y mucho antes acostumbraban a dormir extensamente la siesta y no podían laborar más. Era simplemente porque existía dentro de ellos un concepto de los europeos que las razas amerindias o la raza colombiana eran inferiores a la raza europea porque eran perezosos. Y por esa razón había que traer del extranjero, de Europa, sementales, digámoslo así, humanos, hombres, para poder enriquecer las razas, la raza humana colombiana. Cuando el doctor Roberto Franco comenzó a investigar la pereza tropical, encontró que era ligada a la uncinariasis, lo que usted se refiere. Y comenzó entonces la campaña auspiciada porque el doctor Roberto Franco, que fue profesor y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y también fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, comenzó a promulgar entonces el tratamiento de la uncinariasis para combatir la llamada pereza tropical, que no era más que una anemia provocada por la uncinaria. Sí, hay más. No, no, no. No se levanta la sesión. Gracias.